Funciona de un ángulo complementario. Consideramos la figura formada por el triángulo rectángulo formado por los ángulos agudos A y B y el ángulo recto C. La suma de los tres ángulos rectángulos son 180 grados, por lo tanto, el ángulo B más el ángulo C tienen que sumar 90 grados. Con lo que es lo mismo que decir que el ángulo B es complementario de A, que se expresa de la forma 90 menos A. Si vemos la figura, el seno de A es el ángulo opuesto a, que es A mayúscula partido por la hipotenusa H. Y el seno de B es el ángulo opuesto a B, que es B partido por H. En cuanto a coseno, tenemos lo mismo. El coseno de A es el ángulo adyacente B partido por H. Y el coseno de B, el ángulo adyacente A partido por H. Con lo que podemos observar que el seno de A es lo mismo que el coseno de su ángulo complementario o coseno de B. El seno de A es lo mismo que el coseno de 90 menos A. Y el coseno de un ángulo, el coseno de A, es lo mismo que el seno de su ángulo complementario o el seno de 90 menos A.